Esta semana comenzó la entrega del bono COVID-19, una manera de aliviar la situación compleja que enfrentan muchos trabajadores del país como consecuencia de esta pandemia. El economista Alejandro Alarcón nos entrega más detalles. Alejandro, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buen día, Claudia. Estamos en una situación muy compleja. ¿Usted la ve más cercana a las proyecciones del Banco Central o del Fondo Monetario Internacional? Hay una que es más pesimista que la otra, ¿no? Bueno, yo la veo más cerca a la del Fondo Monetario Internacional. Incluso he publicado varias columnas sobre esta situación y yo creo que la economía este año, con esta trayectoria que llevamos, va a caer un 6%. Y eso va a tener un impacto muy sustantivo en el desempleo. Bueno, y que de hecho ya lo estamos viendo. Lo que nos preguntamos es hasta qué punto podemos llegar, tomando en cuenta que estamos frente a un escenario de absoluta incertidumbre, que no sabemos cuánto más se va a proyectar la emergencia sanitaria y cuánto va a aumentar el desempleo, porque la gente sigue perdiendo el empleo o le siguen rebajando los sueldos, en fin. Bueno, eso es natural con la incertidumbre que tiene la longitud de la pandemia, ¿no? Realmente no sabemos bien, no sabemos bien cuánto puede durar y, por lo tanto, cuánto pueden durar las condiciones, al menos parciales, de cierre y de cuarentena. Esa es la principal causa de que haya un retroceso en la economía. No hay otra en este momento. Y así está ocurriendo en todas partes del mundo. Pero nosotros, para ordenar, tenemos dos efectos. Primero, tenemos el efecto internacional, donde nuestros principales socios comerciales, al menos uno, va a tener una caída, en mi opinión, muy cercana al 6%, como Estados Unidos. Y China, si bien podría crecer levemente, va a rebotar en el segundo trimestre, no va a crecer más de 1% o alrededor de eso. Y por lo tanto, eso va a significar, de la trayectoria que tenía la economía china, una caída al menos 5 puntos. Recordemos que China, ya calculamos eso, yo lo entregué ya, que cada 3 puntos que cae China, Chile cae 1. Por lo tanto, tenemos solo por China una caída de 2. Después Estados Unidos le va a pegar también a Chile, Europa le va a pegar a Chile, y después tenemos las causas internas, la llamada economía doméstica que no puede accionar, tener una actividad normal mientras dure esta situación. Por lo tanto, yo creo que tenemos una trayectoria este año del PIB muy cercana al 6%, y el desempleo, con esa situación, con los mitigadores, porque hay que destacar el trabajo que ha hecho el ministro de Hacienda para crear el fondo de cesantía, para ampliarlo, ¿no es cierto? Y además tratar de darle ingreso a las familias debido a esta caída, va a estar cercano, yo creo, en promedio al 15%, con más o menos 2. Puede ser más o menos 2 para abajo o más o menos 2 para arriba. Y también con la situación del empleo informal, que alguna vez lo conversamos, Claudia, que tiene un impacto muy fuerte y también deja sin ayuda a mucha gente. Sí, Alejandro, tú me hablabas de lo que está pasando en diferentes países y que son claves para nosotros en este mundo globalizado. Y por eso te quería preguntar a nivel mundial, ¿esto va a ser peor que la Gran Depresión del 29? Bueno, las cifras están apuntando a eso, a una caída más potente que la tuvimos en la gran recesión, depresión, le llaman muchos economistas, de los años 29-30, que se extendió prácticamente hasta que terminó por 4 años, del 29 al 32, 33, ¿no es cierto? Y por lo tanto fue una depresión muy fuerte. Pero, sin embargo, para nosotros no ha sido lo más fuerte, para nosotros lo más fuerte fue el 82-83, no hace mucho tiempo, ¿no es cierto? En 1982-1983, cuando el año 83 el Producto Interno Bruto cayó 14% en Chile y tuvimos el 25% o muy cercano de desempleo. Por lo tanto, esa no es la peor crisis para nosotros, la peor es la que tuvo esa crisis financiera y la quiebra de los bancos. De ahí la importancia de la estabilidad del sistema financiero. Cuando mi experiencia, Claudia, yo he estado en 6 crisis de esta naturaleza, 6 crisis, o 7 con esta. Y te puedo decir que lo peor que le puede pasar a un país es que el sistema financiero sea tocado. Hasta aquí el sistema financiero no ha sido tocado y por lo tanto hay que tener mucho cuidado con comprometer esa situación, porque eso afecta sin duda a los que contribuyen al sistema financiero, son los ahorrantes. Los ahorrantes financian, los depositantes financian el sistema financiero
Y por lo tanto, esa es una clave que estoy seguro que las autoridades la tienen a buen resguardo. Se ha hecho en varias columnas una especie de diferencia o de balanza, casi que entre cuáles son los buenos y cuáles son los malos. Por un lado, proteger la salud de la población y por otro, reactivar la economía, es decir, que la gente vuelva a trabajar, que se vuelva a abrir el comercio, los malls, por ejemplo. ¿Qué tan importante es que se empiecen a abrir paulatinamente los malls para reactivar la economía? Y aún así, ¿cuánto tiempo podríamos tardar en recuperarnos de esto? Bueno, yo creo que ese es un dilema, y como todo dilema, tiene dos soluciones. Hagas lo que hagas, vas a perder otra cosa. Claro. Yo creo que esto se puede administrar con medidas, con protocolos bien resguardadas, y tenemos que ir por prueba y error, porque no conocemos exactamente cuál es la situación de empezar a abrir. Pero lo que sí creo es que hay que abrir. Estoy completamente seguro de eso. Alemania ha dado prueba de eso. Alemania, por ejemplo, ya está abriendo la Volkswagen en varios puntos en Europa, y otras compañías alemanas. Esto tiene que ser gradual y tiene que ir acompañado de otras situaciones. Te cito una. Por ejemplo, si abrimos, tiene que ser una apertura gradual porque una de las situaciones que origina contagio es el transporte público. Por lo tanto, tenemos que observar protocolos donde el transporte público que está adosado a la apertura tenga la posibilidad de no contagiar, o sea, mínima la probabilidad. Pero lo que no podemos hacer es hacer un cierre total. Eso sería realmente muy malo para la salud, para la salud. Ojo lo que te estoy diciendo. Si hay un cierre total, al final pueden haber mayores impactos en la salud porque la gente empieza a tener problemas para alimentarse. Sí, eso es lo que decían, entre morir de COVID-19 o morir de hambre. A ese nivel de proyecciones se hacen respecto a la eventual crisis económica. ¿Qué proyección haces tú de acá a diciembre en cuanto al desempleo? Bueno, yo creo que... Perdona que sí, escribí una columna en el libro hoy día que invito a la gente a leerla sobre la pandemia. Y lo que yo tengo proyectado, y con la ayuda de los científicos, yo no sé nada de medicina, sé algo de ciencia, pero lo que nosotros sabemos en este momento, con algún grado de certidumbre, con alguna medición, es que por lo menos hasta el cuarto trimestre no va a haber una posibilidad que la economía se pueda activar. Y quizás el primero del próximo año, no lo sabemos, porque hay mucha incertidumbre. Por lo tanto, con esa verosimilitud que tenemos, que es muy baja, tendríamos una cierta recuperación, si somos optimistas, en el último trimestre de este año, y ahí la economía podría empezar a reactivarse, y por lo tanto hay otras condicionantes que también van a afectar esa reactivación. ¿Te parece que va a funcionar el bono COVID? ¿Será necesario otro más, como en Argentina, que lo extiende por más meses que en Chile? ¿Te refieres al bono a la gente que está en la informalidad, ¿no? Sí. Bueno, es una situación muy lamentable que ha ocurrido. Nosotros, desde octubre del año pasado, tuvimos un tremendo remesón en este país. Fue una verdadera eclosión y la violencia recorrió las calles. Hay que decirlo. Esto no empezó con el coronavirus, esto empezó antes, donde una serie de familias, no una serie, millones de familias fueron afectadas por la violencia, pequeños empresarios que fueron quemados y saqueados. Y por lo tanto, yo creo que quedó un porcentaje muy alto. Yo no lo había visto, 30% de la fuerza de trabajo está en la informalidad y por lo tanto no tenían acceso al seguro de cesantía. Por lo tanto, además, es gente que tiene una situación muy precaria, es gente muy pobre, es gente muy vulnerable. Por lo tanto, me parece excelente la medida de aplicar un bono que va directo al ingreso disponible. Sabemos en macroeconomía que la medición del ingreso disponible total de la economía y se descompone por familia, ¿no es cierto?, es afectada por las llamadas transferencias. Transferencias que aumentan el ingreso disponible y, por lo tanto, en esas condiciones podemos tener, por lo menos, asegurar la alimentación. Muy bien, el economista Alejandro Larcón, entonces, muchas gracias por este contacto y por entregarnos cuáles son tus proyecciones para la economía nacional. Gracias, Claudia. Muy buen día. Buenos días.